Recte final del Cafeïna d'aquesta tarda, on parlarem dels drets humans. I és per això que avui ens acompanya des de la coordinadora d'ONGs i altres moviments solidaris, en Coco Huitete. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. I no ben sol avui, eh? No, vinc acompanyat pel Joan i la Sílvia Irene. Doncs la Sílvia Irene Berrocal, ella és de Colòmbia. Canviamos el idioma para que nos podamos entender. Què tal, Sílvia? Buenas tardes. Muy buenas tardes. El problema lo tendrá hoy Cocowi, porque ella el català lo domina, pero el castellano le cuesta un poquito. Pero vamos a ver si lo conseguimos. Intentaremos. Sílvia, ella es líder social de Apardó, que es la Fundación Forjando Futuros, impulsora de la Corporación de Víctimas Sobrevivientes del Conflicto de Urubá y Visionando la Paz. Ara nos explicaràs tu visita també aquí a Lleida. I ens acompanya també Joan de Lara. Què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Ell pertany a CEAR, la entitat vinculada al Programa Català de Protecció de Defensors i Defensores dels Drets Humans, i que també ens explicaràs una mica el motiu. Però, Coco, avui nos situamos. Hoy a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Pública de Lleida, què és el que vais a fer? Avui a les 6, a la Biblioteca Pública de Lleida, farem un conte en relació a la defensa dels drets humans. Llavors vindrà un grup que es diu Vivim del Cuento i que farà aquest conte dirigit al públic infantil, juvenil també i adults, per sensibilitzar sobre la defensa dels drets humans. I de seguit, a les 7, comptarem amb la conferència de la Sílvia Irene i d'en Joan de Lara, i parlaran sobre la defensa dels drets humans des de la mirada de Colòmbia. Sí. Llavors invitem la ciutadania a participar i a conèixer més el que es fa directament a Colòmbia i que fa també entitats i administracions públiques aquí en Catalunya en favor del respecte dels drets humans. O sea, que iris un poco de la mano en esta propuesta, ¿no, Joan? Sí, de fet, castellano, català... Bueno, yo lo decía para que Silvia nos pueda entender durante la conversación, ¿eh? No... Ningún problema. De hecho, venimos en el marco del Programa Catalán de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que es un programa que cuenta con el apoyo de diversas unidades del Gobierno de Cataluña. Entonces, a través de la subdelegación de la Dirección General de Relaciones Institucionales con el Parlamento, la Subdirección General de Memoria, Paz y Derechos Humanos, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, la Secretaría de Igualdad, Migraciones y Ciudadanías, y con la colaboración del Ayuntamiento, nosotros, como Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, que somos la entidad gestora de este programa, recibimos unas candidaturas, que fue a través de Oxfam Intermón, que recibimos la candidatura de Sílvia, y en base a este programa, que te ha acogido durante 6 meses a dos personas, pues vamos y tenemos una agenda de incidencia, entre otras cosas. Y hoy estamos aquí en Lleida para continuar con la agenda. Sílvia, ¿qué es lo que explicarás esta tarde en tu conferencia? Pues yo explicaré la realidad de Colombia. ¿Qué es lo que está pasando? Porque por acá pues, no saben en realidad que Colombia todavía sigue en conflicto, aunque hubo un proceso de paz, pero sigue un conflicto porque los paramilitares han tomado los espacios que dejaron la FARC, entonces ellos están en ese espacio, entonces hay ese conflicto todavía allá. Entonces sería como más que eso, y la amenaza, pues, ¿por qué estoy yo acá? Porque a mí me amenazaron por ser defensora de derechos humanos y defender a la población en general, pero más que todo a la mujer. En el caso mío, nosotros tenemos una organización como Paz y hago parte de la Fundación Forjando Futuros también, y defendemos el derecho vulnerado de las personas. ¿Y has tenido que dejar Colombia? He tenido que dejar Colombia por 6 meses. Estoy por acá acogida en el programa, muy contenta, me han recibido muy bien. Estoy tranquila porque en estos momentos no siento miedo al salir a la calle, sino estoy tranquila y capacitándome, fortaleciéndome para ir con más fortalecida a mi país, para seguir reclamando los derechos de las personas, los derechos que le han vulnerado a las personas. ¿Hasta cuándo estás aquí? Estoy hasta el 30 de abril.
Llegué en noviembre y hasta el 30 de abril, pues se cumplen los 6 meses. Pues yo creo que voy a tener un acompañamiento para mi regreso. Porque uno qué piensa, de pronto esto es bueno y la tranquilidad que tengo hoy, cierto. Pero al regresar, hay veces que me trasnocho pensando eso también, al regresar, ¿qué va a pasar? Sabiendo que estamos denunciando cosas que están sucediendo allá y que hay personas que no les interesa eso. Entonces, pues, pero confiando que en las organizaciones y confiando que no va a pasar nada porque no le estamos haciendo daño a nadie, simplemente estamos defendiendo los derechos de las personas. Silvia, ¿cómo cuáles? Para situarnos un poco. Bueno, nosotros reclamamos lo que es las tierras. Desde la fundación trabajamos con personas que los han sacado de su finca, que por la violencia, el paramilitarismo lo ha sacado de la finca, entonces están en el casco urbano, pues sufriendo. De ahí, nosotros documentamos esos casos, se los llevamos al gobierno, de ahí pero ha sido muy lento, sí retorna, sí hacen el programa de retorno, pero muy lento. Entonces, cuando hay un programa de retorno que retornan 5 o 10 familias que retornan a su sector, a su finca, entonces están entrando otra vez los paramilitares, asesinan 1 o 2 y la gente tiene que desplazarse nuevamente. Entonces ya es doble desplazamiento que tiene la gente por miedo. Entonces esas son las defensas. Otra de las defensas es que la hago yo desde el territorio, porque nosotros tenemos la oficina en Medellín, la de Forjando Futuro, y ya vemos unas personas allá en apartado. Y allá hago el trabajo porque yo hago parte de una junta de acción comunal también, como voluntaria, y muchas personas que son víctimas del conflicto van a la unidad para las víctimas, van a las partes donde les corresponde ir para reclamar sus derechos, y entonces allá les dicen, no, usted no tiene derecho, o véngase mañana y la persona amanece desde las 4 de la mañana o 3 de la mañana a hacer una fila para que las vengan a atender por ahí a la 1 o 2 de la tarde. Entonces, para que le digan, no, su caso está así, usted no tiene derecho a nada. Entonces, eso nosotros le ayudamos a esa persona a decirle, no, es que la ley dice, hubo una ley que aprobaron y dice que tenemos derecho las víctimas, tenemos derecho a esto, y por qué le dicen que no tiene derecho. Silvia, tú estarás aquí en España hasta el mes de abril. Hasta el mes de abril. ¿Te planteas quedarte? Aquí en España, no, pues hasta el momento estoy acogida por ese tiempo. Quiero ir a Colombia a seguir luchando porque allá me necesita, y a seguir luchando por la comunidad y por mí también, porque es que yo también soy afectada y quiero seguir allá. ¿No tienes miedo? Sí, claro que sí tengo miedo. A mí me da miedo, pero yo siempre he dicho, nosotros los buenos somos más que los malos. Los malos son muy malos y andan armados, ¿cierto? Pero nosotros tenemos algo que nos trata de blindar un poco, que es la comunidad. Cuando hay la amenaza así muy de frente, nosotros salimos a las calles y denunciamos y decimos que no nos queremos morir y que no estamos amenazados por tal grupo y que esto, entonces lo hacemos público. Y ahora aún más con incidencia internacional, pues de acá que nos están acompañando ellos, de pronto la gente se... Claro, son realidades que nos quedan como muy, muy lejos, pero que cuando escuchamos testimonios como el de Silvia no dejan de encogernos el corazón. Sí, de hecho, Silvia es una de las personas que tenemos aquí acogida en el programa y que hoy nos ha podido explicar su historia, pero también por motivos personales, Edilberto Daza, que venía a través de una propuesta de la Asociación Internacional por la Paz, IAP,
No ha podido venir por motivos personales. También sería muy interesante que explicara un día su historia, pero es una de las tantísimas claro. personas que tienen mucho que contar y tenemos la suerte de tener a Silvia hoy con nosotros. Pues, avui, a partir de les 6 de la tarda, a la Biblioteca Pública de Lleida, és quan comença aquest acte, sí. I hi haurà la possibilitat d'escoltar a Silvia i d'altres protagonistes que també sí. estaran. Participarà també en associacions, membres de la coordinadora, com Amigos Mira i també Garrigues Cooperació, que treballen estrictament amb Colòmbia en tema de cooperació internacional. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, Silvia, que consigáis todos los derechos que habéis perdido y que sobre todo que tengáis una solución pacífica para toda tu gente. Sí, muchas gracias por habernos brindado este medio para poder expresar y invitar también a la gente que conozca hoy vamos otras realidades. A estar. Sí. Gràcies, Joan, que vagi molt bé. Nosaltres posem el punt final avui al programa. Ens trobem demà a partir de 3:45 de la tarda.